Hola, un saludo a la comunidad sorda de Colombia. Estamos en el Colegio Campestre ICAL, en Chía, y hemos invitado a un estudiante para que nos cuente su experiencia. Preséntate, dinos tu seña, tu nombre y grado. Buenos días, soy una persona sorda. Esta es la seña que me identifica. Mi nombre es Andrés Pelayo y soy de décimo grado del Colegio ICAL Chía. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sensaciones te llevas de la capacitación de centro de relevo? Mientras estuve en la capacitación, mi impresión fue ver cómo la comunidad sorda ha luchado por espacios para salir adelante, para comunicarse. Pero ahora las barreras comunicativas no están, gracias a centro de relevo, y es algo que me tranquiliza porque me permite tener una mejor comunicación. Perfecto. Segunda y última pregunta. Acabas de realizar por primera vez una llamada a tu mamá. ¿Cómo te sentiste? Bueno, ingresé a la plataforma para hacer una llamada de prueba. Efectivamente, el intérprete prestó el servicio, le pregunté a mi mamá cómo estaba. Fue muy positivo, se pudo efectuar la comunicación y sentí que los sordos necesitamos a Centro de Relevo para comunicarnos. Muchas gracias por eso. Perfecto. Centro de Relevo te brindó esa sensación de tranquilidad. Muchas gracias por tu asistencia y participación. Queremos presentarles a un estudiante de aquí. Por favor, preséntate. Muchas gracias por invitarme y poder asistir. Ahora me presento, mi seña es esta y mi nombre es Joseph. Soy del grado 11 y vivo en Bogotá, específicamente en Suba. Ahora, ya que estuviste atento a la capacitación de centro de relevo, ¿cómo te sientes? ¿Qué reflexión te llevas? Cuéntanos. Me interesó porque inicialmente pensaba que Centro de Relevo solo era un servicio de interpretación y no más, pero en la charla pude entender los productos y los procesos que maneja en torno a la lengua de señas, y eso me demuestra el valor que tiene el Centro de Relevo como herramienta para el apoyo en la comunicación de las personas sordas en muchos contextos. Eso me motiva y me llama la atención. ¡Wow! Y ya realizaste una llamada a tu papá. ¿Cómo te sentiste al comunicarte con él? Hice una llamada de prueba a mi papá. Esperamos que contestara y fue muy gracioso porque dudó de quién lo llamaba. Luego se le informó sobre Centro de Relevo y la dinámica de la comunicación. Me presenté y empecé a comunicarme en señas mientras el intérprete hacía la mediación. Y me pareció mejor. Agradezco a Centro de Relevo. Es más sencillo y especializado en la comunicación. Me gustó mucho la dinámica. Nos alegra. Normalmente el oyente no entiende la dinámica de la llamada. Por eso la persona sorda es quien explica el servicio. Gracias por tu testimonio. Gracias. Hasta luego. Chao. Ministerio TIC.